sus celulares para poder comenzar con el acto. Muchas gracias. En nombre de la Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe, tengan ustedes muy buenas tardes. Acompañan en este acto a la señora Presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, doctora Clara García. Legisladoras y legisladores provinciales, autoridades provinciales y municipales, el Intendente de Montevera, señor Luis Pallero, el Concejal de la Ciudad de Santa Fe, Ignacio Laurenti, homenajeadas y homenajeados, familiares y amigos, invitados especiales, señoras, señores. Por secretaría se ha recibido la excusa de asistencia al presente acto del gobernador de la provincia de Santa Fe, licenciado Maximiliano Puyaro, del rector de la Universidad Nacional del Litoral, doctor Enrique Mamarela, especialmente el Rotary Club de Ceres hace llegar su adhesión para el reconocimiento al señor Roberto Zelaya. La Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, a través de las resoluciones pertinentes para cada homenajeado, ha dispuesto a reconocer hoy diferentes instituciones y personas de la provincia que en su disciplina contribuyen en la construcción de la identidad y fortalecimiento santafesino. En este sentido, escucharemos inicialmente las palabras de la Presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, doctora Clara García. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta Cámara de Diputadas y Diputados, a esta Casa de la Democracia. Nos complace que estén aquí personas que han sido distinguidas, homenajeadas, y también, por supuesto, los legisladores, legisladoras que han hecho llegar estas historias de vida. Aquí hay personas de la cultura, del deporte, de lo social, de lo profesional. Hay familiares chiquitos también, que están aquí presentes, por supuesto, de fuerzas, de uniformados. Es una casa activa, nos gusta decir que somos una caja de resonancia de lo que ocurre en nuestra sociedad. Muchas veces, claro, con una tarea parlamentaria de la cual nos sentimos con orgullo. La Cámara ha tenido junto al Senado este año, desde el 10 de diciembre, una producción récord de leyes. Sentimos que es un aporte, que lo hicimos además en un marco y en un clima de respeto, de consenso, de enriquecernos con mayorías y minorías, sabiendo que así es, bueno, un poco el caleidoscopio de la sociedad. Y compartir ahora con ustedes este recinto, hacerlos sentir gratificados, porque su trayectoria, como digo, se reconoce, nos llena realmente de alegría. Ustedes están viendo un cuadro que los legisladores vemos a diario, se llama La Constitución Guía al Pueblo, verán esa mujer de blanco junto a la gente, ¿sí?, del pueblo, caminando, y bueno, es para nosotros también un honor, un orgullo que la democracia que aquí se vive se comparta con cada uno de ustedes. Así que ahora iremos viendo con cada uno de los legisladores que los postuló, seguramente harán un resumen de la trayectoria, todos y todas son enormemente notables, así que vaya, en lo genérico, las felicitaciones y sientan que esta es su casa. Muchas gracias. Para comenzar, le solicitamos a la señora Presidenta permanecer frente al estrado para realizar la entrega de las distinciones correspondientes junto a las diputadas y diputados presentes.
Invitamos ahora a la diputada Natalia Armas Velavi a acercarse frente al estrado para hacer entrega de la siguiente distinción. Convocamos a los familiares del doctor Carlos Becker para hacer entrega de la plaqueta post-mortem. Recibe Marta de Becker, su esposa. La acompaña su hija también, con una historia familiar vinculada a la salud. Becker se recibió con medalla de oro en medicina para luego especializarse en cardiología. Fue un reconocido cardiólogo santafesino, destacado por su profesionalismo, compromiso y formador de varias generaciones de profesionales. Brindó sus servicios en el Hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe y en la Asociación de Cardiología. Agradecemos y renovamos el aplauso. Felicitaciones. Muchas gracias. Invitamos a continuación a recibir su distinción, Rosario Caminos. Es poeta y egresada de la UNL como profesora de letras y ha participado en certámenes, festivales y concursos de poesía, siendo su último galardón el premio literario organizado por la Municipalidad de Santa Fe por su obra Abgar Cero. En sus palabras se encuentra la manera de visualizarse y con las mismas define situaciones y momentos de la vida. Hay que ser demasiado atrevida para limpiarse los escombros cuando la vida se vino encima. Buscar la fuerza que permite seguir en pie y sin lamentar el polvo, inventar un ritmo. Felicitaciones. Convocamos ahora al Teniente Coronel Rodolfo Arriaga, en representación del Batallón Ingenieros 1, Zapadores, Coronel Setz. Desde 1947 participan en tareas de apoyo a la comunidad y en ocasiones de desastres naturales, prestando servicio para aquello que las autoridades locales y provinciales pudieran solicitar. Una de sus últimas acciones fue la remoción del embalsado en la Laguna Setúbal para proceder a la quita de la masa compacta de vegetación acuática estancada en el espejo de agua. Agradecemos y felicitamos a los integrantes del Batallón Ingenieros 1, Zapadores, Coronel Setz. Muchas gracias. Agradecemos también a la diputada Natalia Armas Velavi. La invitamos a tomar asiento. Convocamos ahora a la diputada provincial Rosana Velati a disponerse al frente para hacer entrega de la siguiente distinción. A la señora Evelina Pili Moreno, oriunda de Venado Tuerto. Evelina representó con orgullo a nuestra provincia a nivel nacional en la localidad de Siquimán, en la provincia de Córdoba, donde se consagró como campeona nacional de mujeres asadoras. Su destreza y talento también ha sido reconocido en competencias locales y regionales, llevando consigo el espíritu y la tradición de nuestro arte culinario. Felicitaciones. Muchas gracias, diputada Velati. La invitamos a tomar asiento y convocamos al diputado Marcelo González a que se acerque para hacer entrega del siguiente reconocimiento. A Roberto Celaya, oriundo de la ciudad de Ceres, Roberto trabajó en diferentes ámbitos de la cultura local y regional durante más de 50 años. Actualmente preside la Asociación Amigos del Arte de la ciudad de Ceres, donde organizó muestras de artes individuales, conciertos, salones anuales nacionales de artes plásticas. Asimismo, tiene un rol activo en el jurado de la elección de banderas y símbolos de localidades provinciales, desempeñándose como presidente en más de 10 concursos de estas características. Felicitaciones.
Muchas gracias, diputado Marcelo González. Convocamos a continuación al diputado Emiliano Peralta, quien entregará la distinción al señor Víctor Javier Páez, autoría de la diputada Amalia Granata, oriundo de la ciudad de Tostado. Javier practica diariamente la disciplina deportiva de básquet en el Centro de Discapacidad de Tostado. Actualmente es el único santafesino en integrar la Selección Nacional de Básquet de la Federación Argentina de Deportes para personas con discapacidad intelectual, síndrome de Down y autismo, habiendo sido distinguido en el mes de julio del presente año. Felicitaciones. Muchas gracias al diputado Peralta. Convocamos a continuación a la diputada provincial Sofía Masuti a disponerse al frente para hacer entrega de la siguiente distinción. Al señor Renzo Farías. Desde los 8 años, Renzo ha participado de la escuelita del Club San Guillermo Bochas Club, donde ha cultivado su habilidad y pasión por este deporte. Su participación en diversos encuentros a nivel zonal, provincial y nacional ha sido destacado, dado los logros obtenidos en cada uno de ellos, siendo sus mayores logros consagrarse con los títulos como campeón provincial y campeón argentino de bochas. Renovamos el aplauso, felicitaciones. Invitamos ahora a representantes del Club Sportivo Suardi para recibir su distinción. Nace en el año 1933 de la fusión de los clubes Unión y Recreativo Suardi. Las principales disciplinas durante muchos años fue el fútbol, bochas y tenis, pero en 1978, bajo la dirección del profesor de Educación Física, Daniel Costamaña, se logra un mayor desarrollo de la práctica del básquetbol. Actualmente disputan la Liga Argentina de Básquet, compitiendo en segunda categoría a nivel nacional. Felicitaciones al Club Sportivo Suardi. Muchas gracias. Agradecemos también a la diputada Sofía Masuti. Convocamos a continuación al doctor Marcelo Coan para recibir su distinción, propuesta por el diputado con mandato cumplido Sergio Basile, actual secretario de Desarrollo Territorial de la provincia. Entrega en su nombre la presidenta de la Cámara, doctora Clara García. Médico neurocirujano, 51 años de trayectoria al servicio de sus pacientes. Nació en la ciudad de Santa Fe. Actualmente es miembro de la Sociedad Alemana de Neurocirugía, socio fundador de la Agrupación Profesionales Universitarios Alemania y cofundador de la Asociación de Neurocirugía de Santa Fe. Felicitaciones. Invitamos ahora a la diputada Sofía Galnares para que, junto a la presidenta de la Cámara, doctora Clara García, se les entregue la distinción a los representantes de la Asociación Cultural El Puente, iniciativa de la diputada provincial mandato cumplido Silvia Ciancio, actual ministra de Salud de la provincia. La Asociación Cultural El Puente nació en septiembre de 1998 con el propósito de apoyar, promover y difundir la actividad cultural de la ciudad de Santa Fe y de la región. Esta institución cultural desarrolló y difundió en forma ininterrumpida propuestas lúdicas, formativas y recreativas. También la literatura ha formado parte de este espacio. ¡Felicitaciones! Agradecemos a la diputada Galnares. Felicitamos a la Asociación Cultural El Puente. Invitamos ahora a la diputada Claudia Balaguer
a que se acerque para hacer entrega del siguiente reconocimiento. Al Club Social Deportivo y Biblioteca Aldao. El 24 de febrero de 1924 es la fecha de inicio elegida para celebrar el aniversario del Club Social Deportivo y Biblioteca Aldao, surgido de la fusión de dos clubes existentes. Uno de ellos se llamaba Sportivo y el otro Fútbol Club Aldao. Actualmente el club cuenta con equipo representativo en la Liga Totorense y participa en torneos de fútbol infantil. Asimismo, el espacio es sede de acontecimientos sociales y de colaboración con otras instituciones, donde realizan bailes populares, festejos patrios y patronales. ¡Felicitaciones! Agradecemos y felicitamos a los integrantes y las integrantes de la comisión directiva. Muchas gracias, diputada Balaguer. Invitamos ahora a la diputada Silvana Di Stefano y al diputado Walter Gione a que se acerquen para hacer entrega del siguiente reconocimiento. A la Banda Sinfónica Municipal de la Ciudad de San Lorenzo. Es una agrupación musical sinfónica de instrumentos de viento y percusión, originada hace 40 años como actividad educativa del Centro Cultural y Educativo Municipal. Sus comienzos fueron por iniciativa del maestro Orlando Scalona, quien fuera su creador y director hasta su fallecimiento. Actualmente la banda recibe su nombre en conmemoración del mismo. Felicitamos a todos los integrantes. Muchas gracias. Agradecemos a la diputada Di Stefano y al diputado Gione. Los invitamos a tomar asiento. Convocamos a continuación al diputado provincial Miguel Rabia a disponerse frente al estrado para hacer entrega de la siguiente distinción. A la Cruz Roja de Santa Fe. Desde el año 1938, la Cruz Roja de la ciudad de Santa Fe ha sido un pilar fundamental en la formación de profesionales de la salud, en la prevención y en el bienestar de los santafesinos. Además, están presentes ante situaciones críticas. Asimismo, contribuyen a la promoción de la salud a través de la realización de operativos de vacunación, colaborando con el personal de atención primaria en SAMCOS, Santo Tomé, para el personal militar y sus familias, en el Batallón de Ingenieros Anfibios 121. Renovamos el aplauso, felicitaciones para todos los integrantes de la Cruz Roja de Santa Fe. Agradecemos también al diputado Miguel Rabia. Lo invitamos a tomar asiento. Convocamos a continuación al diputado provincial Dionisio Scarpín a disponerse al frente para hacer entrega de la siguiente distinción. Al dúo folclórico Los de Minetti, nacido en la localidad de Villa Minetti, departamento 9 de Julio, provincia de Santa Fe, integrado por los artistas Cristian Zarco y Claudio Colla Peralta Benincasa. Hace más de 20 años que comparten su música con profesionalismo y pasión, logrando trascender las fronteras de nuestra provincia. Los cantautores han participado del Festival Internacional de Peñas de Villa María, Córdoba, donde fueron seleccionados como artistas destacados de la peña oficial El Bailarín, obteniendo un reconocimiento entre 1.500 artistas. ¡Felicitaciones! Invitamos ahora al diputado José Corral a que se acerque para hacer entrega del siguiente reconocimiento. A Santino Basaldela,
Oriundo de la ciudad de Rosario y con 18 años, se ha destacado en el deporte acuático a nivel nacional e internacional. Fue nombrado por el Comité Olímpico Argentino como el mejor atleta en reconocimiento por haber ganado el tercer puesto de los Juegos Panamericanos 2023 y el octavo puesto en el Mundial de Stand-Up Paddle celebrado en Francia el pasado octubre. Además, fue dos veces campeón argentino de surf. ¡Felicitaciones! Muchas gracias, diputado Corral. Queremos mencionar al sacerdote Fabián Alberto Velay, propuesto por el diputado provincial Edgardo Porfiri, que por cuestiones personales no ha podido asistir en el día de hoy. Le brindamos un aplauso también. La invitamos a la señora presidenta a tomar asiento. Les pedimos ahora a las y los homenajeados que permanezcan en sus lugares para disfrutar de una actuación del grupo folclórico Los de Minetti. Los pensamientos libres.
Felicitaciones. 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 Ahora sí. Felicitaciones al grupo Los de Minetti, Cristian Zarco en guitarra y voz, Claudio Colla, Peralta Benincasa en violín y voz, Nacho Peñalba también en bombo y Romina Medina y Eliana Zarca también en baile. Les agradecemos su actuación. Invitamos ahora a las y los homenajeados para ponerse de pie, a disponerse para la foto grupal junto a diputadas y diputados presentes. Les pedimos se pongan de pie. A todos los presentes, les agradecemos profundamente por habernos acompañado. Los invitamos luego a disfrutar de un café de camaradería en el hall principal de la legislatura provincial. Gracias por su presencia. Volvemos a felicitarlos. Que tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Reiteramos que están invitados a disfrutar de un café de camaradería en el hall principal. Los invitamos a pasar al hall de la legislatura y les agradecemos por su presencia y volvemos a felicitar a todos los distinguidos y distinguidas en esta tarde. Muchas gracias.